En el lado sobrenatural hay algo que siempre nos llena de intriga y preocupación: los sueños y su significado. Muchos de estos pueden ser avisos de cambios que hay que hacer en nuestra vida diaria. La llegada de buena suerte y buenas noticias también pueden ser. Pero también hay otros que son oscuros y causan mucho temor y angustia. Hoy, en el lado oscuro de la realidad, te presento las pesadillas que no deseas soñar. En este video voy a presentarte algunos sueños que nos avisan de fatalidades o enfermedades graves o cosas malas que están por ocurrir. También te hablaré de algunos que pueden indicarnos que alguien nos quiere hacer algún daño por medio de brujería o si hay algún espíritu oscuro que nos quiere dañar. Espero que el video te guste y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal y dejes tu like y tu comentario. Sin más que decirte, comenzamos con el video. Soñar que estás en una boda es un mal presagio, sea que vas como invitado o sea que te estás casando. Desde tiempos antiguos y sin errar, se interpretaba este sueño como un anuncio de muerte. Pero vayamos por partes. En sí, no todo es un presagio de fatalidad. Bueno, no necesariamente la tuya. Dependiendo de cómo lo sueñes, puede ser la interpretación. Un ejemplo: si tú asistes de invitado, tu inconsciente te está avisando que viene una desgracia, no para ti o tus allegados, sino a alguien conocido, así que no te asustes o te preocupes tanto. En cambio, si sueñas que te estás casando, la advertencia es muy diferente. Si sueñas que pasas y ves una boda, significa que algo te va a pasar, pero no va a ser muy grave. Hay que tratar de recordar el sueño, todo lo que ves en él, todo lo que puedas recordar, cómo era el vestido, quiénes estaban ahí, si había un sacerdote, etc. Esto nos va a ayudar mucho a entender mejor este temido sueño. Porque como te digo, no tiene que ser significado de muerte. Ahora veamos lo que es soñar con plagas de insectos. Estos sueños son bastante desagradables y repulsivos. Nos transmite cierta inquietud y dependiendo del bicho, es la advertencia que viene con él. Por ejemplo, soñar con piojos es un aviso de una enfermedad grave y puede no estar muy lejos de llegar. Tal vez no a nosotros directamente, pero sí a algún amigo, algún familiar, o incluso nuestra pareja. También nos indica que estamos rodeados de malas compañías y que están pensando en dañarnos. Este es el comienzo de la envidia. Todo esto es porque los piojos es algo que cuando los tenemos, todos nos hacen burla y no quieren estar cerca de nosotros, incluso hablan mal a nuestras espaldas. Así pasan los sueños. Ahí nos muestran quiénes son los que nos desean el mal o quién se va a enfermar. Simplemente hay que prestar atención y nada más, como te lo he dicho. Ahora bien, batallas para dormir. Cuando despiertas no recuerdas bien tus sueños y esto va ligado a que cosas extrañas están pasando en tu entorno, cosas que no puedes explicar. Bueno, hay que aprender a clasificar las dos cosas, porque bien puede ser que alguien esté haciéndote daño espiritualmente hablando y bloquea aquello que nos advierte qué es lo que está pasando. O sea, nos están trabajando con brujería. Pero también puede que tengas pesadillas muy seguido. Esto es quizás porque algo nos estás echando, algo que no es de este plano. A continuación te diré brevemente esos sueños que te despiertan en la madrugada asustado y temeroso, pensando y deseando que solo haya sido una pesadilla. Si sueñas con la muerte, no hay mucho que decir, solamente una cosa pequeña. Si tu sueño es con la Santa Muerte, no te asustes. Está tratando de decirte algo, aunque hay muchas interpretaciones para ella, pero hoy no las voy a tratar. Pero si a quien sueñas es al ángel de la muerte, ahora sí no hay mucho que explicar.
más si te señala o te mira fijamente. Pero ahora, si con quien sueñas es con el ángel de la muerte, entonces sí ya no hay mucho que decir, menos si te señala o te mira fijamente. Tienes más que nada que estar preparado, porque a veces soñar con la muerte no significa una tragedia, sino otra cosa. Soñar con animales agresivos, en especial el famoso perro del infierno, se nos caen con sangre y nos causan mucho dolor, pues esto nos avisa que lo que va a pasar va a ser algo muy fuerte y doloroso. Pero como siempre, los sueños son avisos, advertencias de que algo está por ocurrir. Basta con poner atención a los detalles para tratar de cambiar lo que va a pasar, aunque dicen que la caída de los dientes es un aviso inminente. Estos son los sueños o pesadillas que nadie quiere tener. Suelen ser tan impactantes que nos llegan a asustar bastante y difícilmente recordamos esos detalles. Y los recordamos como pesadillas o malos sueños. Quizás solamente son sueños y nada más. ¿O no? Si el video te gustó, te invito a que le des me gusta. Compártelo con tus amigos, ayúdame a seguir creciendo. No olvides suscribirte a este canal para más videos así. Soy Jason Red y te deseo que tengas una semana excelente. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, hasta que selló en ti maldad y pecaste.